una pregunta que es difícil de contestar, porque yo soy lector, pero tampoco me percibo qué es lo que el resto de la gente. Si por la universidad se entiende profesorado y alumnos, hombre, yo me imagino que el profesorado tiene que interesarse por la lectura, no solamente en lo que afecta a su especialidad, sino, en buena lógica, tiene que tener una cultura, digamos, periférica. Entonces, bueno, tendrá sus aficiones, uno se dedicará a historia, otro se dedicará a lo que sea, pero bueno, aficiones. Lo que se refiere a los alumnos, hombre, yo creo que el problema es que tienen probablemente curiosidad. El sistema que le proporciona la biblioteca es muy bueno, es una biblioteca que está a la altura, pero el problema es que yo creo que Bolonia los tiene totalmente secuestrados, y entonces tienen mucho trabajo, sobre todo aquí en medicina, es gente que trabaja mucho, y entonces yo creo que no tienen tiempo para dedicarse más que a lo que se les pide, a lo que se les exige para pasar los mínimos. Entonces, hombre, yo por lo que hablo con ellos siempre te encuentras a gente que tiene ciertas inquietudes, pero es una afición al margen, de, como tenemos todos, al margen de lo que es el día a día, el trabajo del día a día. Entonces, ahí no puedo contestar porque yo, ya digo, conozco casos aislados y tal, pero vamos, yo supongo que el profesorado debe de leer, tiene que ser un profesorado oculto, no solamente limitarse a su especialidad, y el alumnado pues hace lo que puede. Sí, bueno, con mis alumnos, bueno, con mis compañeros evidentemente, hablamos a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, a veces coincidimos en digamos, un poco en temas al margen de lo que es esto, simplemente, pues eso, para descansar un poco del trabajo que tenemos. Este es un área que exige recambio constante de conocimiento, es un área muy activa y a veces te agobia, ¿no? Entonces, el tener un tiempo para hablar de otras cosas, sí se habla de libros y tal. Bueno, a veces no recomendamos libros y cosas de esas. Luego, a veces, otro tipo de actividades es, pues bueno, cuando no solamente libros, sino también, pues es cuando sales por ahí a hacer determinado tipo de actividades, eso, si hay alguien que ves que se interese por algo que tú puedes resolver a través de un libro, tú le recomiendas un libro. El alumno está totalmente, digamos, ocupado resolviendo, digamos, lo que tiene que resolver, que es prepararse para exámenes, básicamente, ¿no? Pero a veces hay alguno que pide explicaciones sobre cosas que a ti te sorprenden, ¿no? Entonces yo, pues algunos me traen bichos y minerales para ver si yo puedo decirle qué es eso, de hecho tengo las colecciones aquí y de vez en cuando me vienen a ver trayendo cosas nuevas que no entienden lo que son al margen de los estudios de medicina. Entonces ese es el tipo de inquietudes que son, digamos, un poco para mí exóticas y que no te esperas muchas veces el alumno, que cuando tienes tiempo para hablar con ellos con tranquilidad, pues descubres que tienen unas aficiones que tú les puedes ayudar. Entonces también ellos se sorprenden que a veces un profesor que en teoría les tiene que dar, pues yo que sé, las moléculas o la base molecular de las enfermedades, que de repente pues les hable de recetas, les hable de plantas, les hable de clasificación de minerales. Bueno, pues son aficiones que comparto y yo les recomiendo libros, lecturas, claro. Hombre, pues yo dentro de lo que es mis aficiones, pues entonces sí, como estás en contacto con la gente, hay muchísimos, entonces yo no podría decir uno, ¿no? Pero cuando ya buscas en temas que son, digamos, más punteros, ¿no? que son más difíciles de encontrar, sí, cuando das con una persona que realmente te explica de qué va el asunto, entonces es interesante tirar por ahí, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues en nuestro campo hay temas bastante punteros, ¿no? Pues por ejemplo, cómo se explica el origen de la vida, que eso interviene mucho la astronomía también, el conocimiento de cómo se forman los seres vivos, cómo evolucionan. Entonces ahí sí que es más difícil a veces encontrar algo que sea, que casi es filosofía pura, ¿no? O sea, es filosofía de la biología. Entonces ahí sí que necesito apoyo. Y sí recuerdo, vamos, amigos que trabajan, o compañeros míos que trabajan cerca del campo de la astrobiología, por ejemplo, que es un tema que a mí me atrae mucho, pero es difícil, y ellos sí me han recomendado libros que no están traducidos al español, son libros muy punteros y tal, y que tienes que localizar a veces en, pues, a través de bibliotecas de fuera del país, ¿no? Pero sí hay. Yo creo que volvemos a lo mismo, es decir, hablamos de lectura que no tiene nada que ver con la especialidad, porque eso casi es obligado, Bolonia es así, ¿no? Pero yo creo que no hay tiempo, es decir, a mí me da la sensación de que
de que Bolonia no deja tiempo, que es una pena, porque yo creo que Bolonia debería de, digamos, de dar una transversalización de lo que es la formación. Es muy peligroso que alguien, por motivos que son obvios, se centre demasiado en su especialidad, porque luego le pierde, digamos, un poco la visión del entorno. Y yo creo que es muy importante atomizar demasiado las cosas no teniendo una visión, digamos, un poco más amplia de todo, en cualquier disciplina es malo, y medicina más todavía, porque ahí tenemos dos partes importantes, que es la parte, digamos, de medicina, entender el proceso, y luego la parte humana, porque al fin y al cabo vamos a tratar cosas. Entonces yo creo que algo se pierde. Entonces yo sí trato, en mi página, bueno, lo que tengo, la página del aula virtual, sí le recomiendo a alumnos, digamos, cierto tipo de bibliografía, que muchas veces está en inglés, porque no hay traducción, que tiene que ver con el impacto social de la medicina. Y a veces temas un poquito al margen, pero que inciden transversalmente con la medicina. Y yo creo que es importante para ellos el que lo tengan ahí, y que lo lean de vez en cuando y vean cómo está el mundo de la medicina o el mundo tal fuera de lo que es la especialidad. Es decir, no quiero que se centren exclusivamente. Es difícil, porque repito que el problema que tienen los alumnos es que no tienen tiempo. Soy un depredador de bibliotecas, yo soy curioso de bibliotecas y de librerías. Entonces, yo básicamente cuando voy a librerías voy a tiro fijo, es decir, voy a buscar esto y tal, que cada vez compro más fuera, porque es que hay temas que son muy novedosos, no están traducidos y aquí no se encuentran, ¿no? Pero sí, a veces me gusta ver determinadas secciones, que yo soy aficionado, pues bueno, yo que sé, viajes, cocina, historia, y voy a ver las novedades sobre todo. Y luego pues voy a ver, por ejemplo, campo de la cocina, me gusta, digamos, un poco, no libros de recetas, sino evolución de la alimentación, por ejemplo, más bien la base nutricional, pues la razón de ser de digamos, la etnografía, por decirlo así, culinaria, es más importante, y luego tecnología también, ¿no? Que eso explica muchas cosas. Y entonces, pues bueno, son temas así, pues el tema ese de la historia, el tema de la fotografía me interesa mucho, ¿no? Es muy importante. Entonces, claro, en tema de fotografía, aunque el título es determinante, bueno, un libro de fotografía tiene que estar muy bien editado, no es lo mismo que un libro de cocina, que lo que importa es el texto, pero tal. Y luego también es muy interesante a veces textos clásicos, en lo que se refiere a estos temas, es decir, el origen de la fotografía, el origen de la cocina o determinado tipo de técnicas, el origen de la navegación, la evolución de la navegación, es decir, es muy importante, yo creo que es muy importante hoy en día, que las cosas están tan especializadas, de vez en cuando explicar algunos aspectos en base a cómo fueron evolucionando, ¿no? Que es lo mismo que nosotros hacemos, que es explicar la vida en base a la evolución, porque si no muchas cosas no se entienden. Sí, me parece muy buena idea, es parte de lo que yo llamo esa transversalización, es decir, evidentemente en una biblioteca del área de sanidad tiene que haber libros de texto, revistas especiales y tal, pero es interesante que haya también un tipo de literatura que tiene cierta relación y tiene, digamos, un poco, cubre más la faceta humanística de la medicina, que hoy en día probablemente esté perdiendo un poco, ¿no? Porque hay demasiada materia técnica que atender, ¿no? Y me parece importante, ¿eh? Y luego eso es a lo que yo me refería antes, es decir, que hay que dar, es decir, la biblioteca hace bien en poner a disposición de la universidad ese tipo de posibilidad. El lío, otra cosa es que se pueda hacer uso de ello en CODE, porque no hay tiempo, o sea, el problema es ese, pero yo sí suelo hacer uso bastante, desde mi parece una idea muy buena. El libro en formato papel, por costumbre, me gusta, además a mí me gusta determinado tipo de libros, los que son de consulta, que llamo yo, me gusta subrayarlos, porque luego los repaso, cuando tengo que preparar alguna cosa y tal, pues ya voy a tiro fijo, entonces es más rápido encontrar la información. Con nuestra generación está acostumbrada, y tiene cierta empatía con el libro en papel, pero yo, vamos, estoy convencido de que todo va por lo electrónico, no queda otro remedio. Entonces, para mí, yo sí tengo elementos electrónicos para leer. Tengo, pues bueno, el típico libro electrónico o el iPad mismo, para ver, sobre todo el iPad, para ver libros con ilustraciones, fotos, que es un Kindle, por ejemplo, se puede hacer, pero sí es muy cómodo irte de viaje, y llevar tu biblioteca ahí,
Luego, en el caso del Kindle, pues tiene otros apoyos, como es, por ejemplo, estás leyendo en inglés, que es, yo creo que el 90% de la lectura que hago yo es en inglés, pues resulta que vas encontrándote con expresiones, con frases, que tú tienes el diccionario directamente. Eso es comodísimo, porque vas subrayando, tienes muchas ofertas de por ejemplo, clásicos, gratis, son libros gratis, clásicos, que me parecen interesantes. Yo a veces bajo alguno que me interesa ojear y tal, y entonces yo creo que es una oportunidad muy buena. Pero sobre todo yo creo que es la comodidad, la rapidez de acceso. Por ejemplo, con muchos libros pues tengo que pedirlos fuera, y entonces esos llegan inmediatamente. Entonces los tienes ahí, los vas archivando, y luego, bueno, pues lo que digo, es una biblioteca ambulante que pesa poquito. Tengo el Kindle en casa, pero lo tengo ahí, me acuerdo de vez en cuando, porque tengo libros que he pedido que están ahí, ¿no? Pero es que yo lo que tengo en este momento encima de la mesa de 8 son 4 libros de papel. Que sí, que sí.